Entonces, quiero yo hablar de este, en este tema, entrar por licencia de software y saber qué es, o que podamos tener una homologación de qué es una licencia, para de ahí partir a otras cosas un poquito más complejas. Lo vamos a hacer rápido porque igual ya tenemos poco tiempo, pero bueno, vamos por ahí. Imagínense que tú y tú, cada una tiene una casa. ¿Sí? Tú tienes una casa y vas a invitar a una persona a cenar. ¿Sí? Tú tienes una casa y tienes un cuarto disponible y lo vas a rentar para un roomie, para un estudiante. Y tú tienes una casa y aparte tienes otro departamento. Te vas a vivir a ese otro departamento y vas a rentar toda la casa, exactamente. Lo que va a pasar es que va a llegar el invitado, va a cenar y se va a ir. Va a llegar el roomie, va a rentar nada más ese cuarto que tienes disponible con los servicios y va a estar ahí. Y el tuyo, tú le vas a entregar las llaves, va a estar todo el tiempo mientras te siga pagando, ¿de acuerdo? Sí, ¿no? Va. Ahí lo que pasó, desde mi punto de vista, si no lo podemos esclarecer, es que cada usuario de la casa hizo algo diferente, con el permiso que ustedes le dieron para nada más estar un ratito, nada más estar en una habitación o estar en toda la casa, ¿no? Ese permiso, para mi punto de vista, es una licencia, es el permiso que le damos a alguien de usar algo que es nuestro. ¿Está usted de acuerdo? Sí, sí. Perfecto, ya. Sí me preocupaba, pero bueno, es a muy grandes rasgos y sin entrar en muchos detalles, ¿no? Sí, estamos dando muchas licencias, valga la expresión. Ahí viene un problema muy grande, que quiero tener otra idea básica y bien clara en esta participación. Cuando ustedes tienen una casa, tienen una escritura que dice que ustedes son los dueños, ¿no? Cuando ustedes tienen un coche, tienen una factura que dicen que son los dueños. ¿Cómo se genera el derecho de propiedad? Bueno, en esta analogía que hicimos de la casa, el software es la casa, ¿no? El permiso que le das al invitado, al arrendatario, es la licencia. Una escritura es el título de propiedad de una casa. Bueno, en todo esto soy abogado. ¿Cuál es el origen de la propiedad del software? ¿Cómo surge el derecho del software? O sea, ¿cómo la casa es de ustedes? ¿Cómo el software es de ustedes? ¿Ustedes se ponen a programar? ¿De dónde es? ¿Cómo tienen la escritura o la factura del software? Porque vamos a una entidad donde llenamos ciertas características, donde evidenciamos que es nuestro, bajo un régimen establecido. Se tiene que establecer lo que como dices, lo que es nuestro. Oh, por Dios, eso es muy bueno. ¿Algún contrato o alguno o algo? ¿Tú? ¿Dónde surge? No tengo idea, o sea, porque parece que una casa es como, o sea, porque un papel lo dice, ¿no? O sea, un papel dice que es tu casa. Sí, esto es cachido. Vamos a... Si ya entendimos lo que es una licencia, que es el permiso que tú le das a alguien de usar algo que es tuyo, como la casa, para que tú le permitas a alguien usar tu casa, debe de ser tuya, de tu propiedad, y para eso tienes una escritura. Si tú le prestas tu coche a alguien, tú tienes una factura de tu coche, que te ampara la propiedad. Bueno, pues vamos a hacerlo más largo. La propiedad del software... Desde el momento en que ustedes lo están escribiendo en un editor de textos y le dan guardar, ya es, de acuerdo a la ley, de ustedes,
¿Sí? Eso está en el artículo. Bueno. 13, fracción 9 de la Ley Federal de Derecho de Autor y 2, inciso 1 del Convenio de Berna Internacional. Pero vamos a explicar estas cosas. En cuanto al software, ahorita vamos a entrar al debate de las patentes o del registro. El software se trata como una obra literaria, artística, etcétera, aquí en México. El derecho de autor. Exacto. Y es texto, a final de cuentas, como una novela o algo así, en términos generales podremos decir. Ahí va, vamos a llegar a eso. El punto es que si yo agarro una hoja de papel y escribo un poema aquí, una novela aquí, desde que yo lo escribí ya es mío, ¿sí? Porque así lo dice la ley, créanme en este punto. Desde que yo agarro un lienzo y pinto sobre él, desde ese momento es mío, yo le pongo mi firmita ya. Igual desde que ustedes están en su editor de textos y lo escriben y le dan guardar, es de ustedes. Pero importa mucho que hagamos una cosa que es ir a registrarlo al INDAUTOR. Cuesta 263 pesos y 4 horas de su vida únicamente. ¿Por qué? Porque ustedes me pueden decir, oye Emiliano, me acabas de decir que desde que yo le di guardar es mío, ¿para qué tengo que ir a gastar 263 pesos y 4 horas de mi vida? Pues para que el INDAUTOR te dé una cosa que es un registro, está bien, un registro, un certificado de registro de obra, vas con 2 copias de tu CD, de tu programa, te ponen una estampita que dice tu nombre, la fecha y la hora en la que se registró, y eso te ayuda a tener la propiedad del registrada del software. No sé si me estoy explicando. O sea, es tuyo desde que le das guardar, pero lo ideal es ir a registrarlo para que tengas una autoridad que te diga, bueno, ok, el día 28 de febrero a las tantas horas de la noche ya viniste y lo registraste. ¿Por qué? Pues si no haces eso, tal vez lo empiezas a desarrollar, actualizar, toda esta onda, y alguien te lo piratea, él sí va y lo registra, y tú vas a decir, oye, eso era mío, o sea, chécate la fecha de creación de mi archivo, o sea, no manches. Y él te va a decir, sí, pero yo tengo el certificado de registro de obra, y entonces ahí entramos en un problema grande, ¿de acuerdo? Sí, sí. Con algunas cosas. Establecer, ¿no?, un precedente, digamos. Exacto, y un registro de una autoridad pública. Cada release lo tenemos que registrar, o sea, si yo actualizo, pues sí, ¿no? Lo ideal sería, pues espérate a que sea una versión estable. ¿Cuánto dura el derecho de autor según ustedes? Una marca dura 10 años aquí en México, una patente dura 20 años. ¿Cuánto dura el derecho ese que vamos a ir a registrar en el INDAUTOR que está junto sobre la calle de Puebla, junto al Metro Insurgentes? Exactamente. Desde que Dios no lo quiera, nunca te mueras, hasta 100 años después, aquí en México, y de acuerdo al convenio de Berna, 50 años, ¿no? Tratado internacional. Y programas de software. Aplicaciones, librerías, bibliotecas, bases de datos, lo que quieras, todo el tema, ¿no? Incluso temas gráficos y eso que trataba Rolando. Entra la documentación, los manuales, todo esa cosa es muy importante, ¿no? Sí. Todas esas cosas. Entonces, ¿por qué hago esto y por qué me interesa? Porque al principio cuando empezamos esta participación teníamos pequeñas dudas o cada quien dijo algo más o menos similar de lo que era una licencia de software. Ya establecimos que es un permiso y es un permiso sobre algo que te pertenece. Y es algo que te pertenece porque se plasma en un archivo que se puede guardar. Y ese que se puede guardar, vas y lo registras al INDAUTOR y tienes un precedente, como dice Rolando, donde te amparas en cierta fecha y en cierta hora que es tuyo. Y ya después entraremos a pleitos si alguien se lo pirateó, si tú te lo pirateaste, etcétera, ¿no? Pero bueno. Y ese derecho, desde que tú le diste guardar y mejor aún, desde que lo fuiste a registrar al INDAUTOR, te dura toda la vida que dures y 100 años más después de tu muerte aquí en México. Y cada release, si es recomendable, versión estable, irlo a registrar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Preguntas? Vamos a avanzar para aprovechar el tiempo y ahorita abrimos más dudas o comentarios. El derecho de autor y la patentabilidad, sí, en efecto, Estados Unidos entró a la dinámica de patentar el software. Yo soy de los que sostenemos que es mejor el registro de software, como se los he estado contando,
Por varias razones. En primera, aquí en México hay artículo expreso que dice que no se puede patentar el software, pero esa es la de menos. Segunda, la patente en Estados Unidos es carísima, cuesta entre $2,000 y $4,000, carísimo. ¿Qué va contra los 263 pesos que les acabo de decir? Tercera, la patente en Estados Unidos, yo no soy licenciado en Derecho en Estados Unidos, soy Derecho aquí en México, aquí dura 20 años, pero ¿qué va de 20 años desde que lo registras a toda tu vida más 100 años más? O sea, si le sacan la cuenta de cuánto les van a salir aquí si viven 80 años y lo registran a 263 pesos, se sale como a centavo el año, el día o algo así. No he hecho nunca la cuenta, no es importante. Yo defiendo el derecho de autor sobre el registro de patente. ¿Por qué? Por economía, por practicidad, por facilidad, por accesibilidad. Porque incluso llega el tema de ser abierto y decir, bueno, cualquier persona que le dé guardar ya tiene cierta protección. Si lo va a hacer como económicamente en 263 pesos, mejor. Ahí está mi punto sobre la patentabilidad. Ah, es un debate muy grande que no interesa mucho meternos ahorita. Y bueno, llegamos al punto, sí, ok, el software libre, que es lo que ya abarcamos y abarcamos perfectamente en la intervención anterior, pero quiero hacer algunos puntos. Dentro de todos los derechos, que hay muchos más, pues sí, me interesa el distribuir, el usar y el modificar. Es tal vez lo que a mí más me llama la atención, sin ser yo desarrollador, yo soy licenciado en Derecho. Pero también implica la responsabilidad y el precio. Como bien decía Rolando, no todo el software open source es gratuito y no tiene por qué serlo. Y también la responsabilidad. Siempre vemos, por ejemplo, en los archivos de licencia, la famosa cláusula de as is, ¿no? O sea, ¿cómo está? Tú lo descargas, tú lo ocupas, si algo pasa mal, es tu problema, a la goma. Pero no todo el software puede ser así, porque hay software muy especializado, por ejemplo, el SPEI del Banco de México. O sea, no alguien subió en su GitHub el SPEI y el Banco de México llegó y se lo encontró y dijo, ah, ok, perfecto, pero pues tú úsalo como quieras, ¿no? Y pues ok, lo uso ya. O sea, en esos programas ya muy específicos, sí se tiene, por ejemplo, que dar fianzas, garantías, se tiene que trabajar con alguien que lo está desarrollando y que le garantiza a la persona que lo está recibiendo, en este caso, por ejemplo, el Banco de México, decir, oye, no es así, no es así como lo ocupes, es respaldado, mantenimiento, servicios, cosas que muchos podemos vender, o sea, decir, bueno, ahí está el chiste, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? A veces hay dinero o vidas de por medio, ¿no? Vidas, recursos naturales, dinero, el futuro de muchas cosas, sí. Entonces, ahí también entra el tema de licencia de software, que bueno, tú lo puedes subir a tu GitHub, lo licencias, abierto, todo está bien, quien lo baje, perfecto, si no, a la goma. Pero hay otras licencias que sí nos interesa. La patente es aquel proceso o producto capaz de transformar la materia o la energía con una aplicación industrial con un factor de innovación. ¿Qué significa esto? Algo que se puede aplicar en la vida real, un invento como tal. Por ejemplo, un argumento para decir un software es patentable es cuando dicen, ok, si yo tengo un robot que ensambla coches y eso lo hace a través de un software, entonces el software es patentable porque es un proceso por medio del cual yo puedo ensamblar coches y transformar en cierta forma la materia y la energía para una aplicación de la vida humana, ¿no? Esa podría ser la diferencia. ¿Cuál era la pregunta en concreto? ¿Diferencia entre patente y derecho de autor? Y el derecho de autor es enfocarse propiamente a los contenidos, manuales, documentos, propiamente código, donde uno lo escribe y con eso basta para que aquella persona que copie, o sea, que se piratee tus cosas, no lo haga, ¿no? O si lo hace, lo hace bajo tu permiso, que es de lo que estamos hablando, las licencias de software. Si hay más duda en específico, la respondemos. Quisiera dejarlo ahí para avanzar y abarcar un poco más. Ahora, usualmente vemos que hay todas estas licencias, las famosas GPL, Apache, BSD, MIT, etcétera, etcétera. Pero aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo crear ustedes su propia licencia de software? Por ejemplo, Gómez Jucot Ciudad de México puede tener su licencia de software Gómez Jucot Ciudad de México 1.0. Pues sí. Y la 2.0, pues también. Y estaría muy padre que ustedes tengan sus licencias de acuerdo a los productos que ustedes desarrollan y decir, bueno, ok, no solamente
tengo que encontrar una licencia de estas que tengo más adelante, que es la que me acomode. O sea, porque paradójicamente a veces pensamos que para hacer una licencia de software tenemos que encasillarnos en una, pero vamos, o sea, el software lo puedes modificar, la licencia la puedes modificar, y si no, tú puedes crear tu propia licencia. O sea, tú puedes darle el permiso, como dijimos con el ejemplo de la casa, de tener un invitado, tener un roomie o tener un arrendatario en diversas modalidades. Entonces, ustedes pueden crear esas licencias. Obviamente, existen límites. Hay límites legales en el marco normativo, al menos aquí en México, que hay cosas que no puedes poner en una licencia. Por ejemplo, yo te lo licencio a cambio de tu libertad. Pues no, hay cosas que no se pueden pactar. Yo te lo licencio a cambio de muchísimo dinero. Tal vez no, tal vez entres en un tema de lesión o vicios, cosas que no interesan mucho ahorita. Sí hay algunos límites, pero vale la pena que ustedes tengan la noción de que ustedes pueden desarrollar sus propias licencias de acuerdo a las propias necesidades que tienen, los productos que ustedes desarrollan y los usuarios que van a tener. Precio, distribución, modificación, acceso, todo eso, para tratar de mantenerlo y no encasillarte en licencias que ya están preestablecidas. Obviamente, por ejemplo, la licencia de GPL estuvo en consulta años y se desarrollaron 3 licencias y es la más evolucionada tal vez en ciertos sentidos, y muchos consultaron y dieron sus opiniones y ok, eso está muy bien desarrollado, pero pues no quita que en forma local ustedes tengan otras necesidades que tal vez puedan cubrir con su propio licenciamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo pongo la licencia? Ya que tengo la propiedad de algo que hice yo, ya que lo quiero darle el permiso, ¿cómo lo pongo? Evidentemente siempre hemos visto en nuestros archivos comprimidos, en el TAR, etcétera, un archivo de license, ¿no? License.txt o lo que sea. Y en el área de ayuda siempre está ayuda acerca de licencias, si hay muchos, si abren por ejemplo WhatsApp, en el área de ayuda tienen licencias y ahí tienen como 30, 40 pequeños bloquecitos separados por guiones donde están todas las licencias de las que están usando o las que bajo las cuales se está distribuyendo ahí. No más pónganlo, ¿sí? Obviamente, como lo dijimos hace rato con el ejemplo del SPEI, no puedes poner una licencia de SPEI así. O sea, ese sí es un contrato que tú firmas como tú, productor de software o desarrollador de software, y el que lo está usando, el usuario, ¿no? Pero ahí, en general, es con una licencia así, sí puede llegar a ser un contrato que sí firmes y tengas muchos requisitos. ¿Qué licencias hay? Todas estas y muchas más. Apache, GPL, BCD, MIT, etcétera. No vale la pena desde mi punto de vista abordar cada una de ellas, porque todas están lo suficientemente desambiguadas, voy a usar esa expresión, lo suficientemente hechas, lo suficientemente entendibles para que cualquier persona pueda saber qué está obteniendo de esa licencia. Ahora, ¿qué pasa si uso el software de alguien más? Evidentemente tengo que regirme bajo las normas que está ese software licenciado. Así como yo deseo que las personas usen con mis condiciones, yo tengo que aceptar las condiciones de otras personas. Aun cuando hay casos que sí afectan un poco bastante a la comunidad, como el de Oracle, que tal vez yo lo considero una decisión más política que legal, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque eso tal vez pudo haber sido lo que llaman en Estados Unidos un breach of contract o un incumplimiento de contrato, y tenían que sujetarse a las licencias originales y no cambiar las cosas después. Esto me lleva a la cuestión, ¿irrevocable es para siempre, por ejemplo? Si yo doy una licencia irrevocable, ¿es para siempre o la puedo cambiar? Vemos desafortunadamente algunos casos que sí. No, yo creo que no es lo correcto. Yo creo que sí, si tú te obligas o ustedes generan una licencia irrevocable, sí tienen que cumplir el contrato unilateral que están haciendo. En concreto, por ejemplo, aquí en la legislación mexicana tenemos el juicio por cumplimiento de contrato. O sea, te obligo ante un juez a que cumplas el contrato que estableciste. ¿Y qué hacer finalmente si alguien ocupa mi software? ¿O si alguien lo ocupa de una forma inadecuada? ¿O si alguien se lo piratea? ¿Cuál es el procedimiento para tratar de evitar la piratería? Exacto, ese que lo puedo demandar se llama un procedimiento de infracción en materia de comercio que lo ve, se tramita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se busca establecer quién es el propietario del derecho y que se haga correcto uso de él, y si se hizo incorrecto se detenga la infracción a la licencia,
o la copia del derecho, indebida. Y esa sería nuestra participación. Quisiera tener algunas dudas o preguntas de la comunidad, etcétera, para poderla resolver y aclarar, y como lo dije al principio, tener al menos una idea básica, clara, pero que para mí me es muy valiosa, como saber qué es la licencia, de dónde surge la propiedad y qué hace.